guardianes del universo al triunfar el mal. Hola a todos, bienvenidos una semana más al tanque. En esta ocasión tengo nueva sesión de entrenamiento. Vengo preparadísima para matar. Mi entrenador en esta ocasión va a ser Bayor, por todos conocido seguro. Pertenece a la Voz de Horus. Bueno, cuéntanos tú un poco quién eres y eso. Pues nada, soy Bayor, soy miembro de la Voz de Horus y pues nada, he venido a traer el picosito a estas paredes. ¿Vamos a enseñar con lo que nos vamos a partir la cara? ¿O sí, no? Sí, venga, vamos tocando. Pues vamos a enseñaros nuestros ejercitos. All right. Pues esto es lo que he traído, muy poquita cosa, como podéis ver. A ver, tío. Tengo triple destacamento y vamos de aquí para allá. Aquí tengo triple batallón, dos del culto del emperador de cuatro brazos y otro mixto. 18 puntos de mando, pero que ya veréis que van a volar muy rápido. Batallones fáciles. El primero, usa el destacamento de Vigilus, el anuente de Zong, para que los aberrantes hagan sus cosas divertidas. Ahí se me va un punto de mando y otro más en que la aberración tenga el rasgo del señor de la guerra para dar otro punto más para cargar. Esto, sumado al culto de emperador de cuatro brazos y sumado al clamabus, será un más 3 a la distancia de carga cuando lleguen de la emboscada, que es bastante rico. Aún así veréis que fallaré cargas. La aberración también tiene la reliquia para ignorar el defensivo, que pues es algo magnífico para trabar algo que dispare mucho antes de que me dé caña cuando quiera cargar. Bueno. Pues bueno, aberración, los aberrantes, dos unidades de híbridos acólitos con lanzallamas y otra más con muchas motosierras pues, que vienen con muchas ganas de abrir chapas imperiales. Bueno. También tenemos un primus que mejorará a la gente cuando llegue. Tenemos el clamabus, por supuesto, y un querermorfo. He puesto otros dos porque me gusta mucho el querermorfo. Es muy divertido. ¿Para vale. ti o pa- para mí? Para mí fantástico, para ti no tanto. Vale. Siguiente destacamento, otro del emperador de cuatro brazos. Aquí tenemos un magus con el rasgo del emperador de cuatro brazos, que me dará una repetición, 10 puntos de mando adicionales, y el patriarca con la reliquia del familiar. Bueno, ya estoy gastando ya otros 2 puntos de mando, porque ya tengo 2 reliquias. Y tengo la estratagema de los cultos en Stellar para que Magus, Patriarca y Primus tengan rasgo de signo de la guerra. Vale. El Primus tiene, el Primus cuando lleguemos a él, ya lo... Bueno, estaba ya antes. El Primus tiene más 3 a sus cargas. Así, si no carga, sigue dando sus auras. ¿Qué tenemos aquí? Patriarca, Magus, otro Clarismorfo y 3 unidades de Neófitos Heridos. Estos vienen a por puntos y a ser masillas y que les maten si eso. Molestarán y a mí me darán puntos, así que todo correcto. Y el último destacamento es el más alambicado. Aquí veis muchas pequeño, generales. ¿No? Sí. Aquí, este es mixto. Hay Blue Brothers, hay Garra Oxidada y hay Príncipes Mendigos. El señor de la guerra es mi patriarca Gurdu, que está en el biotrono. Tiene el rasgo de los príncipes indigentes para pasarle heridas a dos o más. Muy rico. Y tenemos 3 unidades de Blue Brothers, con mortero a las 3 y, bueno, la morterada. 3 equipos de armas pesadas también con morteros. Y bueno, lo de las motos. El combo de las motos seguro que ya lo conocéis mucho, que llegan, tiran sus caras de demolición y si luego mueren, pues bienvenido, gracias por tu fútbol. Ya te quedas tú. Y otro que es el morfo, que pues bueno, viene a dar tiritos y el chacal alfa para mejorar las motos. Y esto fue todo. Poca cosa, ¿no? 4 minis. No llevo aquí media hora. Colocándolas solo. No estoy sudando por algo. Madre mía. Bueno, a ver qué me traes tú. Pues yo lo veo equilibrado, ¿no? Sí, está equilibrado. Porque habéis visto, ¿no? Todas sus millones de minis. Pues estas son los millones de las mías. ¡Joder! Cuéntanos qué tienes. A ver. Llevo 3 unidades de Skitari, una de ellas con arcabuz. Madre mía, casi me estoy arrepintiendo de no llevar el culto yo también, ¿eh? un tecno sacerdote Dominus, un ingeniero, 2 Helverin y 2 Castellan. Y muchas ganas. Todo. Y muchas ganas. Muchas ganas, muchísimas, pero no sé. Casi que me voy a poner a recibir chumbimba, pero ya. Bueno, tiremos dados, a ver qué pasa. Sí, vamos a ver. Venga. Vale, pues jugamos la tercera misión de ITC, que es control de Nexo. Hay 4 objetivos en la mesa.
El bonus es tener los cuatro objetivos, a ver si los pilla alguien. Nos ha salido el despliegue de uno en cada esquina, a nueve del centro. Y pues nada, aquí tenemos el despliegue del bando imperial. Y aquí parece... En mi lado parece que no hay nadie. Está rodeado de fantasmas, tía. Hemos tirado ya dados. He sacado yo más, pero no quiero empezar, así que va a empezar la chica del tanque. A ver qué pasa. A ver. A ver si sale alguien por aquí. 3 horas más tarde, Bayor sigue el juevesito sacando minis. Madre mía. Nunca había habido tanta puerta en este tanque. El picosito es numeroso. Total, tío. A ver si mola mogollón, pero... Sí, sí, pero 2 días después. Ayudadme. Vale, pues final del primer turno. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado cosas. He movido solo con esta parte de mi ejército. Y he disparado contra, pues eso, todas las miles de escultos que se dejaban ahí entrever. He causado algunas bajas. 3, 4, 10, no sé. Pero... ¿Ha habido bajas en las dos unidades de estas dos unidades, sí, de Blue Brothers? Aquí había una unidad de vídeos néfitos que ya no está. Que como podéis ver ya no hay. Ahí había un charco de sangre plasmática terrible. Así que bueno, te llevas primera sangre y te llevas puntito por haber matado y te llevas puntito por tener un punto controlado. Me voy a apuntar ahora todos los puntos, que van a ser los únicos puntos probablemente que haga. Bueno, seguro que alguno más caerá, hombre. Pero bueno, vamos a ver cómo me responde ahora el culto. A ver qué tal. No voy a decir nada al respecto, así que vamos a lo que estamos. Vale, pues acaba mi primer turno. El primer turno de culto genestero suele ser bastante lamentable porque hay poco en la mesa, o lo que hay a lo mejor no hace mucho. Básicamente he disparado un poco al Helveren, que no le he hecho nada, y he disparado ahí con los morteros. Quería disparar algo que estaba atrás, pero como he desplegado muy, muy aculado, pues no he llegado. ¿Con miedo? ¿Has desplegado con miedo? Un poco de miedo, sí. Porque los Helveren me matan los morteros y se acabó la diversión morteril. Así que nada, se me ha quedado uno y por tanto no me llevo ni primera sangre ni punto por haber matado una unidad. Así que sí me llevo por tener objetivo y sí me llevo por reconocimiento porque esa unidad ha ido allí a morir ahora. Pero bueno, los cultos agradecerán su dedicación. Sí. Y, serán y los tal. Llamados héroes. Claro, entonces tú has matado más que yo. Te llevas otro punto, yo controlo más objetivos que tú, me llevo otro punto. Así que por ahora vamos, 3, 5 ganas tú. Bien, buena rima. Cuento 1-2. Final de mi turno 2. He conseguido barrer esta unidad de aquí que me estaba fastidiando bastante. He causado algún daño por ahí en la unidad ahí, pero el mortero ahí sigue, tocando... El mortero va a ser el último en ese. Ya ves. También daños por aquí a esta unidad que se me... Pero es que es eso, que se quedan las unidades a 2 bajas, tío, y es que no puede ser. No puede ser. De hecho, no se quedan a 2 bajas. Tengo que tirar por moral y... ¡Ah, mira! Que se nos ha olvidado. Directo. Y vale. Esos muchos, así que se van. Hala, ya has matado otra unidad. Esto me da un punto extra por haber matado 2 unidades en sí. El mismo turno. Te llevas la de factura de carnicero. Fíjate qué bien. Fíjate, nos hemos acordado al vuelo. Porque te has acordado tú, que si no... Vamos a ver, Aris, ¿qué haces tú ahora? De todo. Pues final del turno 2 y final de la ronda 2. Ha habido bastante sangre ahora. Joder. Y bueno, pues echamos aquí un vistazo. Las 3 unidades de Skitari han desaparecido. Vía Kenner Morfo, vía cargas. Tenemos aquí un Castellan trabado, que está trabado y atrapado además, tiene ya 10 heridas. Además ha sufrido el poder psíquico para no poder tirar defensivo y tener menos 1 impactar, lo cual me ha venido muy bien para que no me haga polvo. Por aquí las motos se han cargado un Helveren y han dejado a otro a una heridita, que casi casi consigo meterla con una linterna de la guardia, pero se ha salvado vía repetición de tirada de dado. Ya ves. Y pues nada, este turno controlo yo más, he matado yo más, tengo unidades en los lugares antes, estoy tras las líneas enemigas, así que me llevo un montón de puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguimos jugando. Adelante. Bueno, final de mi tercer turno. He podido disparar con lo que veis, haciendo un poquito de daño. Me he cargado aquí a un personaje. ¿El morfo? Sí, una Squadmot, vamos, unas motos y ahí a una unidad entera, con lo cual puntúo bastante esta vez. Pero tengo un Helverin menos, he tenido que... Me he acordado de gastar puntos de comandante para poner el perfil total de las armas. Tengo que acordarme de muchas cosas, me tengo que hacer una chuleta. Sí. Y bueno, pues ahí está mi Castellan trabado totalmente, sin poder hacer nada con esos... Pero eso, a 19 heridas y no sé. Vamos a ver. La motosierra se están haciendo daño, ¿no? Joder, tío, me están partiendo las piernas, pero bien. Madre mía. Venga, bueno, anda. Pues vamos por el mío. Tiremos. Vale, pues final de turno 3, final de ronda 3. Como podéis ver, aquí hay... un destrozo muy serio, ya he metido todo lo que faltaba. Esos aberrantes se han llevado por delante al Helverin y a un Castellan. Qué bestias, macho. El Castellan ha intentado volver con la estratagema de Taranis, pero el dado no ha salido, ni siquiera con la repetición de punto de mando. Luego pues ha vuelto por ahí un personaje con un Killer Morfo, hay otro Killer Morfo por ahí en la cocina, que se está poniendo un café. Total. Como la aberración haciendo pilings y consolidaciones se ha pegado a ese Dominus, que ahora le va a contar un chiste. Que si quieres pastas, te está preguntando con el café. Mira, te comento, le voy a decir. Y aquí en este combate eterno, pues los de las motosierras siguen rajando, ya la chapa está ya a puntito, ya dentro de poco puede haber una explosión muy interesante, y pues nada, la partida sigue. Bueno, sigue. Pues sigue, sobre todo para mí. He matado más, controlo más, tengo reconocimiento, tengo además tras las líneas enemigas, así que, bueno, como ya dije, aquí con culto se empieza despacio, pero luego si sale bien, remontas de manera un poquito espectacular. Vale, tío, pero... o sea, esto hay que repasarlo, ¿eh? Porque yo creo que has metido más puntos de la cuenta o... No, aquí todo baratito. Vale, pues nada, vamos a por el turno 4 y yo creo que ya el pescado va a estar bastante vendido. Sí, vamos, yo creo que no queda ya nada en las cestas, ¿eh? Pero bueno, en fin, vamos allá. Vamos a por ello. Juego, set y partido. Madre mía. Final de la ronda 4, 5 y 6. Al final de la ronda 4 he asaltado al caballero que había aquí. Bueno, perdón, el dominus este que estaba asaltado ya ha muerto del susto por un castigo que le ha tirado el magus. Y este de aquí pues ha tenido que venir el patriarca a acabar lo que las motosierras no han podido. ¡Ay, el patriarca! Así que nada, en turno 4 acaba la partida, pero aquí se sigue hasta 5 y 6. Que eso no me lo habían dicho. Yo eso no lo sabía. Que no es la base de las reglas. Y pues nada, ya tenía gente en todos los cuadrantes, tenía gente en todos los puntos, así que pues bonus y tal. Al final hemos quedado 30-11. 30-11, muy frescos. Oye, 11 puntos son una cuarta parte de los puntos de la batalla, que no está mal. Visto así. Y pues bueno, a ver, las cosas como son, el pairing para tirar es muy malo. O sea, esto, si te toca esto en un torneo, tu capitán ha hecho algo mal. Ya, tío. Así que, pues nada, ya sabes a qué tipo de rival tienes que evitar y pues por lo menos espero que hayas aprendido algo con... Sí, sí, he aprendido muchas cosas. Culto malo. Culto malo. Culto hace daño. Muy bien. Vamos a conclusiones, chicos. Bueno, fin de la partida. Paliza, pero joder, es que con esa cantidad de miniaturas que me saca, pues no sé. Peri malo, esto, si en un torneo sí. Hay alguien con una lista así, tienes que evitarla a toda costa. Con esto por lo menos sí, porque mira tú. De todas formas, me has comentado posibles cambios que hacer en la lista y pues cuéntanoslo si quieres para que la gente les... Para empezar, tienes una lista muy de disparos. Entonces, una lista muy de disparos, tienes que tener alguna pantalla. Algo que evite que te vayan al combate y te vayan a probar. Porque si no, en el momento en que te han llegado, se acabó. Si tienes algo que te dé un par de turnos para tú poder jugar, para tú poder retirarte luego y disparar, pues por ejemplo, ahí pues tienes manera de protocolar. Luego otra cosa, dos Castellans... Después de la subida de puntos,
no sé, o sea, son 700 y pico puntos. Son buenos, pero es que ya son tan caros que... No, yo creo que es eso, que se quedan muy... Lo que me decía, ¿no? Que todos los huevos en la misma cesta... Claro, al final, como la cesta se te tenga un agujero, pues... Pues ya ves, se te el todos los huevos en el motor. A lo mejor, no sé, si eres capaz de quitar uno y cuadrar otros dos, o incluso quitar los dos y meter tres y luego poner algo más de pantalla... Ve probando, ve configurando. Claro, ahora mismo, yo cuando te he visto la lista, era como que pocas miniaturas tiene, y yo cuántas tengo. Vamos, ya se mascaba la tragedia. Bueno, yo no la mascabas tú. Vamos. Tío, yo iba a ir a por todo. De hecho, después del primer turno he dicho, tampoco es para tanto. Claro, voy a entrar otro gordo y ya. Nada, pero bueno, esto, ve probando, ve cambiando, sí. Sobre todo, vamos, eso, si vas a ir a disparos, pantalla sí. Te hace falta, sí o sí. Sí, sí. Y, pues a lo mejor, en vez de tener dos grandes, pues tres, cuatro más pequeños. Sí. Pequeños, porque pequeños no son. Sí, pero sí que es verdad que meter otro tipo de caballos, sí, que sí. Si es capaz de meter tres, tienes el destacamento de 8 puntos de mando, que pues está fantástico. Sí. Y Mechanicus, sigo con Skitaris, ¿qué hago? Es que realmente no les he visto hacer nada. han disparado un poco, no sé, quizá si puedes probar algo de guardia. Pues es que realmente guardia es que como todo el mundo usa guardia, ya pues es un poco... Tengo mucha guardia. Sí, tengo mucha guardia, pues prueba, incluso si puedes poner las dos cosas. Vale. Sí, con los puntos que ganes, a lo mejor ganas para tener algo de pantalla de guardia y también esto. Guay. Porque en la guardia también hay sacerdotes, o sea, hay... Tienes de estos como opción de élite, que vale. También curarían a los caballeros. Vale, bueno, sí, ese tampoco ha hecho mucho. Ha venido a saludar, simplemente. Vale, jolines, me apunto todos esos consejos, porque bien te digo que guardia imperial era mi primera opción. Pero uno de mis primeros entrenadores, colega tuyo, sí, me dijo, oye, ¿y no te merece más la pena meterte Skitaris, Y veo que al final el círculo se va a cerrar. Voy a terminar con la lista que me había planteado al principio. Ya sabes lo que dijo la voz de Horus, que las opiniones son como los culos. Todos tenemos uno. Total. Y cada cual tira por el suyo. Si juegas con Sandra te dirá, caballo del caos. Pues a ese lo mismo le hago caso, Porque molan muchísimo. Prueba la configura y... Sí, tengo que... Todo, ahora mismo, si cambias estos dos grandes por más pequeños, vas a tener más opciones, más puntos y más... Pero cosas, los dos... Prueba. Vale. Todavía sí. Tienes muchos entrenadores por delante. Sí, tengo algunos. Sí, tengo que hacer cambios y probar. Ninguna lista definitiva hasta que no se plantea para... También es cierto que, bueno, hoy te llevas una sensación agridulce porque te ha tocado contra mí y mi lista era muy dura para la tuya. No, pero a lo mejor te viene otro con otra lista y ya no es tan dura. No, pero a ver, que con esta lista yo me he defendido bastante para todo lo que tenía enfrente, madre mía. Pero que sí, que tengo que hacer cambios, tengo que valorar cosas y sobre todo tengo que tener en cuenta también mis cánticos. ¿Sabéis a quién se le ha olvidado entonar cánticos? ¿Toda la partida? Sí, a mí. ¿Sabéis a quién se le ha olvidado tirar a ver si recuperaba mi primer Helverin caído? A mí, pero ya no se me va a olvidar más veces. Y los puntos de mando los tienes para gastarlos. Sí. Acaba la partida y tienes puntos de mando, eso no puede ser. Con 7 puntos. Eso no puede ser, yo en 3 turnos ya no había puntos de mando. Ya, pero porque tú tienes un montón de movidas ahí para... Tenía 18, han ido... Pim, pam, toma la galera. Está para gastarse. Ya ves, total. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas de verdad. Gracias por invitarme. No, gracias. Me ha pasado muy bien y ahora la piscina me la voy a pasar mucho mejor. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido igual que he aprendido yo cosas, gracias a Bayor. Y nada, un beso muy grande a todos, recordad, os dejo el link al Patreon por si queréis colaborar con la comunidad y nada más. Bueno, el Patreon está muy bien porque puede que ganéis algún sorteo como yo. Qué miedo que lo tiene. Que nos vemos en el próximo vídeo de La Chica del Tanque.